ilustrísimo ayuntamiento de Felanís. Y estoy con su regidor, su cabeza, el señor Gabriel Tauler. Buenos días, señor alcalde. Buenos días. Empezaremos, no sé, hablando un poco del pueblo, de dónde se trae a este pueblo, porque tiene mucho que comentar. Quisiera decirle que me le admiro mucho porque tiene montaña, tiene llanura, tiene mar, ofrece mucho este municipio, ¿no? Pues sí, la verdad es que nosotros creemos o tenemos la impresión de que es un municipio especial. Es un municipio especial, como usted bien dice, tenemos la montaña más alta de ese cerro de Llevant, que es el Puig de Sant Salvador, el castillo de Santueri, evidentemente, y luego tenemos toda la zona de costa que va desde Porto Colom hasta Calaferrera, donde también se encuentra desde Calas Vírgenes hasta zonas más turísticas. Evidentemente, luego hay que tener en cuenta que son 171 kilómetros cuadrados de municipio, lo cual da muchas posibilidades, teniendo en cuenta, añadiendo que hay 10 núcleos de población, de Felanitx, Sarte, Quiasconcos, Calaferrera, Porto Colom, luego todos los lloguerets, Esquirritxó, Sant Baix, Sant Mesquida, Sant Negre, que ofrecen unas rutas para ir en bicicleta o ir a andar ahora que empieza la primavera, que la verdad que son espectaculares, con unos rincones estupendos y magníficos, escondidos casi casi, que algunas veces ni sabes dónde están de lo maravilloso que son. Por tanto, creo que es un municipio con mucha riqueza y que tiene mucho que enseñar al resto de Mallorca y de todas las islas. También, señor alcalde, tiene nombres muy ilustres, porque ya hace muy poco estuve haciendo aquí en restaurante Son Colón que había nacido Cristóbal Colón aquí en este pueblo. Bueno, sí, una de las teorías que estamos defendiendo es que Cristóbal Colón nació en Felanitx, en una finca, San Ramonet, justo aquí al lado. Es una teoría, nosotros estamos abiertos a que la gente venga aquí a exponer las teorías que sean contrarias, no es una afirmación categórica. Lo que sí afirmamos, lo que sí tenemos constancia histórica, es que Guillem Sagrera, el autor de Sallanja en Palma, Guillem Timonel, famoso ciclista campeón del mundo 7 veces, Miguel Barceló, el pintor, Nadal Valde, que fue el precursor de la Universidad de Illes Balears, Miquel Bauçà, el poeta, o sea, tenemos una serie de personajes ilustres que sí que dan nombre a todo este pueblo, a todo tu pueblo, a todo el término municipal, por tanto creo que añadir. Y de gente innovadora y con ganas de triunfar con todo el territorio que tenemos de llanura, de montaña, de mar, de todo, creo que es un sitio imprescindible para visitar Felanitx. Además el pueblo es muy bonito en sí, tiene formas diferentes y claro, al estar entre llano, montaña, le hace un poco más bonito de lo que parece a simple vista desde fuera. Hombre, sí, tiene mucho, como he dicho antes, tiene muchos rincones, incluso dentro de Felanitx mismo, del núcleo principal, tenemos la zona antigua, el casco antiguo en el que estamos, que la verdad es que necesita mejorar, necesita como todos los centros históricos y estamos en ello, tiene la zona más moderna, tiene una serie de monumentos que se han hecho una serie de rutas para poderlos descubrir, o sea, todo tiene su rinconcito. En Porto Colón mismo, en la zona de costa, tenemos desde el núcleo tradicional, el tradicional pueblo de pescadores mallorquín de toda la vida, hasta la zona más turística, donde con 3 o 4 mil plazas que tenemos, se puede venir a hospedar y estar un fin de semana precioso de tranquilidad absoluta con toda la familia, paseando al borde del mar y haciendo y bicicleta bordeando la ribera de Porto Colom. O sea, la verdad es que tiene muchos rincones con mucho encanto. ¿Qué es ese castillo que no me preparé para venir? Porque quiero que me lo cuente usted. ¿Qué es ese castillo, aunque esté ya abandonado o lo que sea? ¿Qué significó en aquellos tiempos? Bueno, el castillo de Santueri es uno de los castillos de roca de Mallorca, de los 3 o 4 que hay en Mallorca. Ya data de tiempos de los romanos, ya hay dataciones que lo sitúan allí, incluso de antes también se están haciendo excavaciones por parte de los arqueólogos que también dicen que hay en esta cima que tiene una vista privilegiada sobre el sur de Mallorca, pues ya había actividad humana. Luego se convirtió donde en tiempo medieval, en tiempo de Jaime I, en tiempo de Príncipe de Viana, que era el padre de Cristóbal Colón, que estuvo allí, siempre tuvo vida.
Actualmente se está en proceso de restauración, es particular, en tiempo de desamortización se adquirió por una familia, por unos particulares, y ahora están en tratos con el Consejo Insular para intentar abrirlo al público. Se han invertido mucho dinero allí para evitar su degradación, porque la verdad es que hace unos cuantos meses estaba muy mal y ahora poco a poco se está volviendo a recuperar, y la intención es abrir al público para que se puedan hacer visitas también a un sitio emblemático de esa zona.